2,000 plus runners. Are you? ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles. A partir de este momento entramos con lo mejor del mundo del atletismo. Le recordamos el teléfono en el estudio 59-18-96-48 y bueno, a toda velocidad podríamos decirlo así o titularlo porque ya está por concluir este 2016 y lo que fue nada menos que la entrega en el preámbulo. Usain Bolt y Almaz Anaya, los mejores atletas del mundo, fueron elegidos por la Federación Internacional de Atletismo, la IAAF. El jamaiquino logró 3 oros, nada menos que en Río de Janeiro 2016, donde la etíope también pulverizó nada menos que el récord mundial de los 10.000 metros. Y bueno, esta es parte de la entrega donde el jamaicano Usain Bolt es elegido el atleta del año por segunda ocasión en forma consecutiva. Hay que recordar que en el 2016 logró su tercer triplete olímpico consecutivo, fue proclamado como el mejor atleta por sexta vez en carrera y Almaz Anaya, campeona olímpica y plusmarquista. Hay que recordar lo mundial de esos 10.000 metros de ensueño, inscribió su nombre por vez primera en la historia del trofeo que recibieron en el Sporting Club de Monte Carlo. Una fastuosa velada y este es parte del audio original de lo que se fue nada menos que la entrega de lo mejor del año 2016. Usain Bolt. Definitely competing. I love competing. I dream of just being in the stadiums, competing against the best for me. So that's one thing I'll miss, and the crowd, the energy that I feel and the chills that I get when I walk into a stadium and I do that first stride out. And bueno, ahí vemos la imagen donde se le da al jamaicano Usain Bolt nada menos que el trofeo a lo mejor del año 2016. Competía por el galardón con el británico Mo Farah, que repitió en los Juegos Olímpicos el doblete olímpico de fondo de los 5.000 y 10.000 con el sudafricano Wayne van Niekerk, actual campeón olímpico de los 400 metros, nuevo récord mundial con un crono de 43.03. Bolt ganó en Río 10, nada menos que con en los 100 metros planos, con un crono de 9.81. 4 días después, en los 200, nada menos el cronómetro se paraba con 19 segundos y 78 centésimas. Y al día siguiente, el relevo del 4% con 37 segundos, 27 centésimas. Además de terminar el año invicto en 6 finales, pese a no haber sido el número 1 del ranking en ninguna prueba. Hay que recordar que la parte final de su preparación rumbo a Río de Janeiro no tenía una buena marca. El que la tenía mejor en la distancia de los 100 metros planos era Justin Gatlin. Por su parte, el etíope también Almaz Anaya, de 24 años, sucedió en el galardón a su compatriota Jens Dibaba, que, bueno, la atleta que el año anterior había sido campeona mundial de los 5.000 metros se alzó con el primer título olímpico en Río con una soberbia exhibición en solitario en la final directa de los 10.000 metros, batiendo por 14 segundos, nada menos que con un crono de 29 minutos, 17 segundos y 45 centésimas, un récord del mundo que llevaba 23 años y en una prueba en la que no ha corrido hasta esta temporada. En la final de los 5.000 obtuvo nada menos que el bronce. Importante, junto con Anaya, formaba la terna de finalistas del trofeo la jamaicana Eleni Thompson, campeona olímpica de los 100 con un registro de 10.71, y la polaca Anita Gosdarczyk, que batió el récord mundial de martillo en la final olímpica con una distancia de 82 metros, 29 centímetros, y lo mejoró luego en Varsovia con 82.98. También se dieron a conocer los premios a las estrellas emergentes que recayeron en el velocista canadiense André de Grassi y la belga Nitula Thiam. Así es de que
este trofeo histórico. Hay que recordarlo, en 1988, el hijo del viento, Carl Lewis, Florence Griffey Joyner, que más adelante estaremos hablando de ella, bueno, son los que iniciaron este recorrido de lo mejor de lo que se entrega por parte de la Federación Internacional de Atletismo. El año pasado fue Aston Yaton de Estados Unidos y Hensi Dibaba de Etiopía. Hoy, este 2016, Usain Bolt y Almaz Anaya. Y ya que estamos hablando de Usain Bolt, él anuncia su retiro. Vamos a ver con el preámbulo de lo que es nada menos que este 2016, viene una película para él, pero estas fueron las declaraciones de Usain Bolt, que dice que se retira del mundo del atletismo. I think I might go one more year. My sponsors have asked me to do one more year, so I may go on till 2017. Definitely looking forward to coming to Rio, because this is where I can try to push my legend status to a higher level. And every country has a different ways. I think you guys did an extremely good job with the World Cup, so I definitely think it should be easier now because you have done a big event already. So I definitely think when the Olympics gets here, it should be a wonderful event. So for me, I'm coming here with an open mind, and I know they're wonderful people, the sites are great, and the weather is wonderful, so it should be a wonderful event. For me, definitely, I've said I wanted to try professional football to see if I'll be any good. I think I will be, but you never know. And when it comes to being a coach, no. I don't want to be a coach. I see what I put my coach through the years, so I really don't want to go through that with any athlete, so I'll just chill out. But otherwise than professional football, I just want to be a lazy person, be a bum at home. Bueno, ahí la declaración que hace Usain Bolt. Importante lo que hace este atleta, reflectores en cada momento, donde se para nada menos que el rey de la velocidad. 2016 ha significado para Usain Bolt pues un año de ensueño. Es nombrado atleta del año por la Federación Internacional de Atletismo, la famosa IAAF, que preside Sebastián Coe, el inglés, que ha dado un punto emergente. Sabemos que este año ha sido muy convulsionado en torno al mundo del atletismo por los problemas de doping, nada menos que de la Federación Rusa. Y ahora, bueno, todo se enmarcaba a que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en ese tenor, que habría una gran debilidad, la que no fue, digamos, tomada en cuenta y que fue una lástima de alguna manera por las cuestiones de la solidaridad con la delegación rusa, fue Elena Zimbayeva, la atleta de salto de pértiga, esta diosa de la belleza de las alturas, que fue la gran ausente en esta entrega, y esto por los problemas con la Federación Internacional de Atletismo. Todavía queda en ese proceso acerca de lo que es nada menos que el problema del antidoping por parte del mundo del atletismo, concretamente de los atletas rusos, aunque también se ha dado en unos países de África. Pero regresando con el tema, Usain Bolt es el mejor atleta, sin lugar a dudas, de lo que ha existido, y en el tenor de mantener esa hegemonía dentro de los 100 metros planos. Justin Gatlin es uno de sus acérrimos rivales, y bueno, existen otros, pero en esa caravana que se sigue después de su majestad de Bolt como el mejor atleta, ahora se ha fijado nada menos que el séptimo arte para llevar a escena en las pantallas grandes. Ya se ha dado a conocer el tráiler donde le presentamos nada menos que lo que será la vida del mejor atleta de este 2016 y el hombre más rápido sobre la faz de la tierra, el jamaicano Usain Bolt. Something that can be explained. It's more so a force. It's the beginning. No matter who you are. And the end. No matter what you're doing. It is. You're not gonna trust me. I am the Leviathan. He saved his life! He saved his reputation! He may have even saved his sport!
struggle when I silence them. Soon the back, soon the snap. And view you rap, human death. Stupid gas, essentially used to gas. And moving past, soon you'll be doomed to act. Learn the truth is false, don't burn the view. To learn the truth and walk home. Sympathy. For the race of men, I have none. Other niggas ain't shit to me. Bits and pieces of shit and it's 6 degrees. What's left of the rap to a bitch for me? Never been a fair bitch, get the TV beaters. So I guess what is left is 6 degrees. Bring heat in a 6 degree. Dare any other nigga try and bitch me. I walked in white shirt, black face, no heart. And I left that bitch with a crimson tear. This is your worst fear. Let me make my words clear. The walk feels so good, you can blow the waste of sweet dreams. Your heart extend that. Peaceful death that was caused by war. This intro is just abstract. Parte de este avance de lo que será la película, importante para Usain Bolt, un tributo al deportista más veloz actualmente sobre la faz de la Tierra. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esta película, que indudablemente es una de las que se esperan en el mundo del deporte y por supuesto la amalgama con el séptimo arte, llevada pues nada menos que este asunto autobiográfico por parte de Usain Bolt, que participó en esta película dando algunas cuestiones muy personales y que será llevada al séptimo arte, o que ya es llevada al séptimo arte y que se estrenará en las diferentes salas a nivel internacional. Vamos a una pausa comercial. Me indican 59 18 96 48, y los dejamos con otro avance de lo que es la película de Usain Bolt, pues parte de lo que es el mejor atleta de este 2016 para la Federación Internacional de Atletismo. Una pausa y regresamos aquí en Plaza Maratones, el mundo del corredor. The biggest superstar that this sport has ever had. He's dominated. He's won everything there is to win. For his height, they said he shouldn't be running so fast. For where he's from, they're saying he shouldn't be who he is. Don't know why I'm up this early. Life of a champion, right? Full box. He wouldn't sit down, he would be always climbing. When I let him go, he was just all over the place, running around. I really enjoy Shane. Let me take that back. I'm the type of person, I get nervous before my first race. When he gets to the championship, he's just a different animal. He gets this dormant quietness about him. I think he's going through everything in his head. Every year, I worry, am I still fast? This year, I've said I'm having doubts, I'm not motivated. But then, everything changed. He's gonna beat me? Hell no. Everyone loves him. He goes beyond boundaries of race, religion. A man like him is not born very often. His old quests just make people smile. I want to be remembered among the great athletes in the world. He's a shining example of the best that we can be. We'll be right back.
navigating race lines, if you can sit and text and check Facebook while you're walking through this crowd, that's a feat. It is. I had to push our crew. You had to push your crew. I had to push. And you're part of that crew, so therefore you are guilty by association. And I sure are glad to be here. You flower! He sure did. Hey, fellas, just look at all the athletes here today. Wow, you're a real inspiration. And they're real inspiring, too. Say, let me hear the goofy challenge runners out there. Way to go! Two in a row! And look who is coming to wish good luck to all of our dopey challengers. It is none other than Dopey himself! Now, Dopey, you have certainly put together quite a challenge for these runners. They have their work cut out for them. 26.2 to go. Are you Dopey challengers ready? Let me hear ya! Wow, they are certainly ready to go. Thanks for being here, Dopey. Hey, everybody, it's Dopey! Dopey not running the Dopey Challenge. We should point that out. All right, so 25,000 plus runners, are you ready to begin the 2016 Walt Disney World Marathon? I think 72 of them are. Dog, are they excited? It's going to be the most magical 26.2 miles on Earth. Are we ready to get them started? Yes, sir, Mickey. We are just seconds. We are ready to start our wheelchair competitors. This is for wheelchair competitors only. Let's do it on a count of three. Mickey, if you will lead us, please. Okay. Ready? One, two, three. Sign that everything is ready. We're about to begin the 2016 Walt Disney World Marathon. We'll count it down from three. Mickey, are you ready? Let's get this race started. Stand by, everybody, for the official countdown. It's on you, Mickey Mouse. All right, everybody. Three, two, one, go! Bye-bye, baby! Wonderful race. Thank you so much. You bomb, girl. Float wave. Let's get some float wave going. Good float wave. More of my friends for home for our troops. Take it in. Yeah, okay, thank you. I just wanted to get that right. Okay, hold on. From my fans. First marathon, Dina! And all of our fellow runners back here, look at them. They're ready to go. We'll see you out there, guys! We already took off? Is this us already? Yeah, less than 30 seconds. That was quick. This man. First timers in this crew, put your hands up! Put your hands up! Nothing will be the same. It's all true. It is all true. Have a great race. You know what's also true? What's true? Less than 10 seconds. Ooh, I like that. You know what we're going to do right now? We're going to let these people know. That means I'm going to turn it over to Mickey Mouse! Next runners, ready?
It's a world of laughter, a world of tears. It's a world of hope and a world of fear. There's so much that we share that it's time we're aware. It's a small world after all. It's just one moon and one golden sun, and a smile means friendship to everyone. Though the mountains divide and the oceans wide, it's a small world after all. It's a small world. Seguimos aquí en Plaza Maratones, el mundo del corredor. Agradecer el favor de su preferencia, 59-18-96-48. Está viendo en pantalla uno de los maratones en el cual pues mucha gente ha hecho ya alguna reservación para iniciar el año con esta experiencia de vida, y se trata del Maratón Disney. Plaza Maratones le ofrece los paquetes. Venga con nuestros expertos, lo llevarán de la mano acerca de lo que será esta aventura, el mundo mágico de Disney, donde se correrán 5, 10 kilómetros, medio maratón y por supuesto el maratón completo. Así es de que usted puede hacer esta experiencia de vida, correr con sus pequeños, con su pareja, sus amigos, parte de lo que será el inicio de este Venturoso 2017, donde le deseamos los mejores parabienes a la gente que nos está escuchando. Y parte de lo que usted vio en estas imágenes preciosas, con ese marco de lo que es la magia de Disney, con algunos personajes que usted ya conoce y que han formado parte de su infancia, estará al lado para correr estas distancias. Les repetimos, 5, 10, 15 kilómetros, medio maratón y por supuesto el maratón completo, con lo que representa ir alrededor de lo que es este lugar mágico de Disney allá en la Unión Americana. Y bueno, ya entrando en detalle acerca de lo que viene para este 2017, donde le comentábamos al inicio del programa la parte de Usain Bolt, nombrado el mejor atleta de este 2016, pero en el 2017 Usain Bolt pues dice que no va a correr en el Mundial de Atletismo que se va a llevar a efecto en Londres, pero habrá presencia mexicana de dos veracruzanos, Josué Menéndez y Abigail Gómez, quien quieren estar en este Londres 2017. Esta es la información. Dos veracruzanos buscarán dar las marcas para representar a México en el Campeonato Mundial de Atletismo que se realizará del 4 al 13 de agosto del 2017 en el Estadio Olímpico de Londres. Josué Menéndez y Abigail Gómez están rankeados entre los mejores de México. Vamos a pelear por ella, se trata de 83 metros en el caso de la rama varonil. Josué tiene condición de preseleccionado nacional, como campeón nacional que es de los dos últimos años, y evidentemente es la meta a seguir. Él pues está, Abigail también con su condición de preseleccionada nacional, al ser campeona nacional y haber estado el año anterior en Juegos Panamericanos, y en su caso la marca está en 61.40. También es una marca muy alta que la ubica entre las 30 mejores del mundo. Mientras tanto, Betsabé Menéndez entrena ya al parejo de sus compañeros después de parar un año por un error en los laboratorios de CONADE. Ella ganó el recurso que hizo ante la Federación y ante la CONADE. De hecho, el mismo laboratorio de CONADE está inhabilitado por la Federación y por la Asociación Mundial Antidopaje. Entonces ella ganó ese recurso, está otra vez habilitada y con permiso para competir. Se ha reincorporado a los entrenamientos en el mes de septiembre, está teniendo una evolución muy buena y estoy absolutamente convencido que va a ser medallista de primera fuerza. El entrenador español destacó que el 2017 será un año intenso para sus atletas, ya que también habrá campeonato nacional, Universidad Mundial y Mundial de Atletismo. Para más deportes, Paola Ríos. Bueno, parte de ese recorrido que habrá nada menos que en Londres será la atención central, y hay que recordar que Londres es la casa del titular presidente de la federación a nivel internacional, de la IAAF, Sebastián Coe, el inglés, que le busca dar un impulso. Ahora en su tierra natal, en Londres, estará pues nada menos que lo más selecto del mundo del atletismo. La gran ausencia será nada menos que Usain Bolt, y vamos a ver si Elena Zimbayeva regresa al tenor internacional, esta belleza de las alturas, la rusa, donde sabemos que hay problemas en cuestión con algunos de sus atletas, pero bueno, parte de lo que será este andar del 2017. Y para cerrar, el 2016 se corrió en Morelos el 21K,
hubo gran actividad, nada menos que en tierras morelenses, acerca de los 21 kilómetros, y bueno, esto es parte de la información de lo que fue hace unos días la distancia de los 21 kilómetros en tierras morelenses. Cuando la naturaleza y la vida nos dan un abrazo de esperanza y vida. Más de 1,000 competidores se preparan para saltar y devorar kilómetros de asfalto. En la cuarta edición del Medio Maratón 21K Morelos 2016, carrera atlética que además dividió sus pruebas de 6 y 12 kilómetros de distancia por las principales calles y avenidas de la capital de Morelos, Cuernavaca. Ya listos para la salida en estos 21 kilómetros, sexto medio maratón de la temporada. Cerramos con esto la temporada larga para nosotros. ¿Están preparados? Sí. Muy bien, ¿en qué prueba va a participar? En 21. Sí. Estamos. Muy bien, ¿qué prueba vas? 12. 12 kilómetros, sí. Muy bien. Vamos para los 12K. Ah, muy bien. La meta y recorrido tradicional instalado en la glorieta del IMSS Plan de Ayala recibía a estos osados corredores, quienes en un marco de fiesta y colorido sonreían por la satisfacción del deber cumplido. Las sorpresas en los resultados no fueron para menos. Nacido en Tlacotalpan, Veracruz, radicado en Puebla, pero con familia y formación en Morelos, Tomás Luna Domínguez fue el ganador absoluto, incluyendo la división estelar de la rama varonil. El ambiente que se vive aquí en Cuernavaca, pues, que contagia, y hoy salí con ganas de correr, de competir y pues de ganar. Pues muy seguro, porque realmente la logística de protección está excelente y yo creo que esto va a seguir creciendo y pues en pos de nuestra salud, yo creo que vamos a seguir creciendo en el atletismo. De esta manera, cientos de familias morelenses disfrutaron, vivieron, sufrieron y apoyaron la cuarta edición del Medio Maratón 21K, el cual llevó un mensaje de salud, de esperanza y de vida. Imágenes de Tomás Serna Oropesa, edición de Yosara Hernández, Jorge Arturo Sánchez Reyes, Televisa Deportes. De lo que fue el 21K en Morelos, y bueno, seguimos con la actividad. Después de la pausa estaremos hablando de uno de los íconos del mundo del atletismo, la belleza en las pistas y el glamour de Florence Griffith Joyner, nada menos que un deleite verla correr en las pistas, principalmente en Los Ángeles 1984, y bueno, todo el colorido y el glamour que se veía en las pistas con esta diosa de ébano, nada menos que Florence Griffith Joyner. Hablaremos también de una de las carreras también ya referentes en el mundo de la velocidad, nada menos que al término del año, que es la carrera de San Silvestre, y también haremos un recuento para que usted se adentre cuáles son las pruebas de las carreras de velocidad. Una pausa, regresamos aquí en Plaza Maratones, el mundo del corredor, transmitiendo desde nuestra central deportiva en la Ciudad de México. Una pausa y regresamos.
Bueno, seguimos aquí transmitiendo completamente en vivo. Le recordamos el número telefónico para que usted se ponga en contacto con nosotros, 59-18-96-48. Y bueno, una de las carreras más emblemáticas y que dan pues el adiós a este 2016 y dar la bienvenida al 2017 es la carrera de San Silvestre. Nada menos que se corre en las principales calles de Sao Paulo, Brasil, y bueno, donde los últimos momentos de este ya casi agónico 2016, pues esta carrera muy importante. El año pasado, bueno, los ganadores fueron los etíopes, nada menos que en esta carrera de San Silvestre. Vemos imágenes de lo que es las principales calles de Sao Paulo, y ahora, bueno, se hace los primeros minutos en los últimos años del siguiente año. En el 2017, el evento deportivo que atrae pues ya la noticia para abrir el camino de todo lo que será el recuento del próximo año, el número uno es la carrera de San Silvestre. Se organizan otro tipo de carreras con el mismo nombre de la San Silvestre. Ya le pasábamos imágenes la semana anterior de lo que era en Valencia, en España, también aquí en México, en la ciudad de la capital de la República Mexicana, también se lleva efecto. Parte de lo que fue el año pasado, bueno, este 2016, el primer día del año, la carrera de San Silvestre allá en Sao Paulo, Brasil. Bueno, parte de lo que viene este recuento, estaremos comentando algo acerca de esta carrera donde se lleva efecto en diferentes lugares a nivel internacional y que lleva el mismo nombre, la carrera de San Silvestre. Y damos paso, como lo habíamos prometido, a la belleza en las pistas. Florence Griffey Joyner, nada menos que esta atleta importante en la Unión Americana. Vamos a este documental acerca de lo que fue la vida de una de las atletas que acaparaban los reflectores adentro y fuera de las pistas. Florence Griffey Joyner, un ícono del deporte internacional. Florence Griffey fue la estrella de la fiesta. Nacida en un barrio marginal de Los Ángeles en 1959... fue una atleta discreta hasta su gran explosión en 1988. Sufrió entonces una espectacular transformación, una musculación que muchos atribuyeron a los esteroides, aunque esto nunca pudo probarse. Se miró en el espejo de los dos mejores del momento, Carl Lewis, cuya zancada copió, y Ben Johnson, de quien presuntamente copió mañas menos confesables. En el margen de pocos meses batió los récords de 100 y 200 metros, estableciendo dos marcas que hoy permanecen imbatidas. Pocos meses después se retiró, curiosamente coincidiendo con el establecimiento de los controles por sorpresa. Tanto como correr rápido, le gustó llamar la atención, con sus uñas de 15 centímetros, sus ajustados maillots o llevando una boa constrictor como bufanda cuando iba de compras. El 21 de septiembre de 1998 la encontraron muerta en su casa de Misión Viejo, California. Un ataque al corazón acabó con la vida excesiva y sospechosa de la bella Flo Jo. Fue la más rápida de la historia, pero ni aún así pudo evitar que la muerte la alcanzara cuando aún no había cumplido 39 años. Florence Griffey Joyner, una de las atletas más importantes. Vemos el recuento, algunas imágenes que nos hacen evocar ese momento en que las pistas se transformaban y la mirada de todos, incluyendo por supuesto la de los varones, disfrutaba ese recorrido cadencioso y espectacular que daba e impregnaba a Florence Griffey Joyner con el arreglo personal que obviamente acompañado de su belleza y por supuesto en las pistas era el sello característico de esta atleta estadounidense, Florence Griffey Joyner, que indudablemente era uno de los referentes e íconos a nivel internacional y que muchas veces fue inspiración de mujeres en la pista que copiaban un poco en el sentido estricto del estilo que hacía Florence Griffey Joyner, nada menos que en su atuendo, en su vestimenta y por supuesto ese sello característico que le daba de identidad como si fuera una marca propia, el uso de una extensión en sus uñas y el arreglo. Pero, ¿qué le parece si en el mundo de la velocidad, ya que estamos hablando, para que usted se vaya adentrando, cuáles son las pruebas de velocidad dentro de las pistas? Espectaculares, sin lugar a dudas, la reina y la número uno es la de los 100 metros planos. Pero vámonos a esta parte por entrega de nuestra producción acerca de las pruebas de velocidad en el mundo del atletismo.
Las carreras de velocidad son 100, 200 y 400 metros para hombres y mujeres. Una carrera de velocidad se divide en varias partes también. Tenemos que hablar sobre la colocación del taco o bloque de salida. Vamos a hablar de las personas que son diestras. La persona que es diestra debe ubicarse detrás de la línea de salida y colocar su pierna retrasada, en este caso la derecha, sobre el taco y la pierna izquierda sobre el taco adelantado. La segunda posición es la posición de listos, donde el cuerpo, a la orden del juez, se va a levantar y la pierna retrasada va a formar un ángulo aproximadamente de 120 grados y la pierna adelantada va a formar un ángulo de 90 grados. En el momento del disparo, la primera pierna en abandonar el taco de salida es la pierna retrasada, en un movimiento fuerte de empuje, y la última pierna que empuja va a ser la pierna adelantada. Los primeros pasos van a ser pasos cortos para poder aprovechar la fuerza de empuje, ya que si el atleta se levanta bruscamente y hace un paso largo, entonces de nada le va a valer el empuje que hizo contra los tacos. Y a partir de ahí, el atleta irá aumentando su frecuencia, posteriormente irá aumentando su amplitud de zancada para recorrer la distancia de 100 metros, y faltando aproximadamente, dependiendo de la estatura del corredor, puede ser 2 metros, 1 metro y medio, va a inclinar su cuerpo hacia adelante, va a lanzar sus brazos hacia atrás para que el cuerpo aumente la velocidad de llegada y logre cruzar la meta. El biotipo de los corredores de velocidad varía. Entonces, en este caso, tenemos que hacer una mezcla entre lo que es frecuencia y lo que es amplitud. De lo que son las pruebas de velocidad dentro del mundo del atletismo, y esto que acapara la atención cada 4 años cuando vienen los Juegos Olímpicos. Ahora la siguiente parada será Tokio 2020 del 2022, nada menos que la capital de lo que será el mundo del deporte será Tokio, donde se centran todas las miradas. Hace unos días la Federación Internacional de Atletismo y también por la supervisión del Comité Olímpico Internacional estaban viendo alguna modificación de escenarios deportivos por aquello del presupuesto. Faltan muchos años para el 2022, pero viene ya a la vuelta de la esquina Tokio 2022 o 2020, hay que decirlo, para que ese proceso olímpico se haga, y en el mundo de la velocidad es la parte final de unos Juegos Olímpicos. Con esta información nosotros decimos adiós a Plaza Maratones. Enseguida viene Mauro Flores y el mundo del tenis en nada menos que lo mejor del tenis. 59-18-96-48 es la línea telefónica que ponemos a su disposición aquí en Sportiva TV. Bajo la producción de Iván Reyes, su servidor Alfredo Cocolexi les da las gracias. Continúe con la programación de Sportiva TV, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Por su atención, gracias y hasta la próxima.